el partido de esta noche ante el Athletic Club de Bilbao, si se palma, va a salir gente diciendo: Xavi y Dembélé. Nah. No sé, sí. ¿Qué te crees? No, no nos conocemos el entorno. Sí, no nos conocemos. Sí. Va a ser gente, pero verdaderamente va a ser tan basurero ese argumento. Va a ser tan basura. Con tertulias y debate pa' que empiece el juego. Te lo cuenta Víctor Palacio directo en su canal. Hostia, ¿cómo nos hemos levantado, macho? Se confirma lo que dijo ayer Xavi Hernández en rueda de prensa. Se confirma, no iban de palabrerío barato. Eran decisiones que estaban ya bastante calculadas. Dembélé no está convocado, con lo cual no jugará esta noche. Duro mensaje de Alemán a Dembélé. Debe dejar el club lo antes posible. Tiene Dembélé 11 días para dejar el Barça. Dembélé se queda fuera de la convocatoria ante el Athletic Club de Bilbao. Spider Culé, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un abrazo, chaval. ¿Cómo vas, majo? Pues tío, con muchas ganas de estar en el Titellas, ¿eh? La verdad que me hace más ilusión estar aquí que ir a TV3, ya te lo digo. Ah, bueno, pero eso es algo obvio, ¿no? Sí, bueno, por si la gente no lo sabía, dice igual Spider duda entre TV3 y Titellas. No, Titellas. ¿Cómo estás? Te veo on fire. Estoy a tope, tío. Después de haber pasado el COVID, energías renovadas. Ayer hicimos 3 años en el canal de YouTube y estoy a tope, tío. ¿Tres años ya, tío? ¡Qué escándalo! Sí, muy loco, muy loco. Madre mía. Yo como estoy cabreado con YouTube, mira. ¿Por qué estás cabreado con YouTube? ¿Por el algoritmo del demonio? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Pero bueno, bienvenido a Twitch, bienvenido a Víctor Palacios Directos. Aprovecho porque esto lo voy a subir a YouTube, así que aprovecho para decir que vengáis a mi canal de Twitch, a Víctor Palacios Directos, para enteraros de todo antes, ¿vale? Spider, luego hablaremos de tu cómic. Porque me interesa, ¿eh? Madre mía, ¿cómo ha empezado el día con esas declaraciones de Mateo Alemán y con la no convocatoria de Dembélé, tú? O sea, yo voy al ajo ya, tú. Sí, es que, a ver, yo no las he escuchado, pero he oído algo de que Mateo Alemán justificaba la no convocatoria de Dembélé por falta de compromiso, ¿puede ser? Exacto, falta de compromiso. Y sobre todo ha dicho algo muy interesante para mí, que es que la decisión se toma conjuntamente, digamos, Altas Esferas y Xavi Hernández, pero sobre todo Xavi Hernández, ¿eh? O sea, cosa que me sorprende. No me gusta este tema, ya lo he dicho en mis vídeos, no me gusta ni un poco este tema. Sé que además hay una gran corriente para querer ahora demonizar a Dembélé a lo loco, que es una cosa que hacemos mucho en el Barça, y yo creo que Mateo Alemán, para mí, comete un error, y Xavi otro. Xavi no se puede supeditar a los contratos, Xavi tiene un recurso, tiene un jugador con ficha, que cuando ha salido, tú a Dembélé le puedes decir que es un chalao, que es un niñato, que es un infantil, que llega tarde, que no sé qué, pero nadie puede decir que cuando sale a jugar al campo no corre, no lo intenta, no regatea, le saldrá más, le saldrá menos, será mejor, será peor, pero yo falta de compromiso. Cuando salta al terreno de juego, antes no lo sé, porque yo no le conozco, no le sigo, no le veo en su vida personal, pero yo cuando le veo en el campo y lo comparo con los demás, yo no veo que Dembélé se esté paseando o que esté falto de ganas, o que no quiera correr, o que de repente se pare y diga, no sigo la pelota. Yo le veo a un tío, ¿le saldrá o no? Nos hemos acostumbrado a nivel mediocre, y entonces ahora yo veo mucha gente que alaba a según qué jugadores, porque son del Barça. No, si no tienes nivel Barça, aunque estés en el Barça, se te va a criticar. Esto es el Barça, no es un equipo ni formativo, ni un equipo de media tabla. Este es un equipo que aspira de salida, cuando sale un año, a ganar la Liga, la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, la Copa Cataluña y cualquier mierda que le pongas delante. Y entonces, si de repente empezamos a conformarnos, no, es que este jugador es que me cae muy bien, ya, eso no tiene nada que ver con nada. Uh-huh. Si el chaval no rinde, es que es rubito con ojos azules. Bueno pues, pero oye, es que vamos a ver, si empezamos a querer un poco al Barça y a ser menos de jugadores, que ya es hora, ya es hora. Sí, yo lo veo un binomio, o sea, al final los jugadores que están son la esencia un poco del Barça del momento, pero lo que no puedes hacer es blanquear a jugadores que no están rindiendo porque están cobrando millonadas, tío. Es que al final, ¿sabes cuántos jugadores jugaríamos en el Barça por la mitad rindiendo igual? ¡Buah! Claro, y entonces... Pero tú ves los esfuerzos que han hecho gente como Ferran Torres, que más allá de lo económico, pues es un jugador que estaba jugando la Champions, que estoy convencido que si se hubiera quedado en el sitio hubiera tenido bastantes minutos. Y vienen al Barça, tío, y lo arriesgan, y les seduce el proyecto. Y hay otros jugadores como Dembélé,
Y creo que ahí viene lo de estar comprometido, que llevan mareando, porque es que a mí ya ni me molestan las declaraciones del representante. A mí ya ni me molesta que no haya renovado. A mí lo que me molesta es que, como llevo tiempo contando, y hoy lo ha confirmado el propio Mateu Padremany, el señor Dembélé y el señor Sissoko llevan 7 meses dando largas. Y eso no es aceptable. Y nadie se ríe de este club. Estamos hasta las narices de que nos tomen por el pito del sereno. Y si este señor no está conforme con lo que tal, Xavi tiene que hacer su plantilla para este año, que no creo que dependa mucho de Dembélé, porque en los últimos años hemos vivido sin Dembélé prácticamente. Entrar en Champions y sobre todo construir un equipo con la gente en la cual uno confía y dos tiene también preparada para el año que viene. Esa es mi opinión respecto a Dembélé. Y luego el entrenador es libre de, si no se quiere ir en este mercado, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es libre de convocar y desconvocar a quien le salga de las narices también, ¿no? Es mi opinión, Spider, ¿eh? No sé si tú estás algo de acuerdo o no, o porque... No estoy de acuerdo, pero puedo empatizar perfectamente con tu visión. O sea, no es la que tengo yo, pero la entiendo totalmente. O sea, cuando la gente se pone y habla como estás hablando tú o dice esto que estás diciendo tú, que se ha reído del club y tal, yo lo entiendo, entiendo el enfado y vamos, no puedo... No es aquello que digas, hostia, ¿pero por qué piensan así? No entiendo nada, ¿qué les pasa? No, lo entiendo perfectamente. Pero a mí la cabeza me dicta otra cosa en este caso, y es sobre todo en la parte deportiva, de en el ¿no? Barça. Sí, deportiva, y en la parte de decir, en esta situación nosotros, el Barça, ya no vamos a ganar. Aquí lo que se trata es de perder lo menos posible. Pero ganar ya no ganamos. Ganar, supuestamente para el Barça, ganar esta partida de ajedrez, sería que Dembélé renovara con las condiciones que le ha ofrecido el Barça. Eso sería... una victoria para el Barça a nivel uh-huh. institucional, ¿no? Se supone que es esto. Sabemos que esto no va a pasar porque lo que le están ofreciendo a Dembélé ahí fuera es irrechazable, porque es que es el doble o el triple seguramente de lo que está cobrando en el Barça o lo que va a cobrar en el Barça. No creo, ¿eh? No creo. Yo estoy convencido de que la gente está cagao ahora mismo. O sea, yo estoy convencido de que estos tíos se pensaban que el Barça... que estaba Bartomeu, se pensaban. Yo creo que todavía... piensan que somos un club del chichinabo, y creo que está muy sorprendido el representante de Dembélé y el propio Dembélé por cómo están llevando el tema. Yo creo que nadie le va a dar lo que... O sea, Spider, sí, va a haber ofertas más grandes, como dices, ¿eh? Va a haber ofertas más grandes para Dembélé en otros clubes. Pero quiero decir, nadie le va a pagar lo que le está pidiendo Dembélé al Barça. Nadie. Seguramente no. Pero tú viste las declaraciones de Alex Song recientes, donde decía... que se vino al Barça sabiendo que iba a chupar banquillo porque sabía que iba a ser millonario. No sé si lo viste, que estaba en marca. Sí, tremendo, claro, tremendo. Es que si pensamos que los futbolistas... Alex Song seguramente no es una excepción. O sea, hay muchos jugadores que deben tener ese pensamiento. Es decir, pego un pelotazo y a la mierda. Y yo creo que Dembélé y su agente están pensando en los próximos 4 o 5 años en el gran pelotazo, porque pensarán, tío, luego te pones con 28 o 29, te firmaremos un contrato más con carta de libertad, y se te acabó la carrera. Después despídete de estar ganando estas millonadas en ningún lado. Se acabó. Pero escúchame, Spider, pero no ha ganado lo suficiente durante 4 años tocándose la peineta. Pregunto, ¿eh? Sí. No, claro que sí, ¿no? Sí, a ver, si me lo dices a mí, Víctor, yo con lo que he ganado en Dembélé un año, yo me retiro. Yo me voy de mi trabajo. Bueno, tú eres millonario ya, o sea que cállate. No. Vamos a ver, mira cómo voy. Mira si soy millonario. El puto Spider. Ay, Dios. Bueno. Pero yo lo veo por la parte deportiva. Yo lo que creo, y esto es un tema conceptual mío o de concepto, de decir, mirar, el Barça tenemos que tener claro que el entrenador tiene que tener autonomía y que el entrenador tiene que realmente tener su agenda deportiva, porque al final que se le pide responsabilidad es a él y al que se le echa es a él. Yo creo que en el mundo del fútbol es bueno que el entrenador sea una especie de estancia estanca donde nada pueda entrar y tenga autonomía real. En el momento en el que la directiva... empiece a decir este sí y este no, entramos para mí en una situación que no es la óptima, no es la mejor. Xavi hace 2 días contaba con Dembélé, le chupaba los testículos a diestro y siniestro, que era la hostia, que era el mejor, porque iba a ser el mejor en su posición, que desequilibraba, que no sé. Total convencimiento de que Dembélé. Y de repente, porque desde arriba le dicen, no, Xavi, no, ahora no lo pongas. A Xavi dice, vale, ahora no lo pongo. No, Xavi, tenías que haber dicho, no, chavales, tiene ficha, tiene contrato, le estamos pagando, está entrenando bien,
¿Hay meritocracia en el vestuario? Sí. ¿Dembélé está para ser titular porque mérito, por méritos se lo está ganando? Sí. Pues lo pongo, tíos. Pues lo pongo. Pero es que Mateo Padre Mañ, según yo y según muchos, ha dicho que la decisión es de Xavi, ojo, que sí, que no va a venir él, que no va a venir él a decir que la decisión es de... Pero realmente es un consenso. Y según lo que sé también, Xavi está muy enfadado, muy cabreado, según lo que sé yo. Y lo llevo también diciendo varios días. Xavi está muy cabreado y se siente muy engañado por este tío. Pero si ayer lo dijo en rueda de prensa, dijo, pero es que yo no entiendo nada. Si a mí me dijo ayer otra vez que se quería quedar. Es que yo creo que lo mejor es que Dembélé se pire, tío. Es que yo creo que en realidad el Barça va a ganar con que este tío se pire. Si se pudiera hacer ahora, mejor. Pero da igual si es ahora, bueno, ahora por el tema salarial, ahorrarte lo que queda de salario. Dembélé se fue del Rennes montando pollo. Se fue del Borussia Dortmund montando rebeldía. Se va a ir del Barça mal. Es un mercenario, en el sentido malo de la palabra, ¿no? Es un tío que lo único que parece es que persigue es el dinero. Lo sabíamos. Bartomeu convenció a muchos jugadores sacando la billetera y el Barça tiene que hacer un poco lo que está haciendo Laporta y lo que siempre ha hecho Laporta, que es convencer con la billetera y con el proyecto. Y con el proyecto, exacto. Claro, exacto. Porque entonces exacto. Así el jugador hace un Ferran Torres, que dice, hostia, me están ofreciendo una progresión deportiva de la puta madre donde voy a ser un pilar fundamental. Totalmente. Si gano un poco menos, me da lo mismo porque dentro de 2 años igual gano el triple en publicidad o en mandangas o en extras o incluso en subidas de contrato si al Barça le va bien. Me la juego. Me gusta lo que me están diciendo, me gusta el club, me vuelvo a España, voy a uno de los mejores clubes del mundo. Pero claro, hay todo un paquete emocional que vende esta junta directiva. Bartomeu, esto no lo hacía. Bartomeu te iba con... ¿Qué pasó con De Jong? A De Jong no se le convence con un proyecto deportivo. Va Bartomeu a Holanda y le pone un cero más al puto cheque, ya está. Y De Jong para casa. Es lo que hizo Bartomeu, ni le dijo ni mu. No hablaron ni en el mismo idioma ni nada. O sea, llegó allí y le dijo, toma, un cero más, ala, te viene. Otro dijo, sí, claro, vengo corriendo. El Barça es un club con demasiada solera, con demasiados puntos atractivos, como para que muchos jugadores puedan sacrificar, como ha hecho Memphis Depay, algo de dinero, no diremos... No que van a venir aquí como Dani Alves, porque lo de Dani Alves es muy circunstancial, pero sí sacrificando, no sé, un 10, un 15, un 20%, porque ya sienten que ya tienen mucha pasta, que son millonarios, y prefieren estar en un club como el Barça, con la proyección que tiene, con los títulos, bueno, ahora no, pero bueno, los vendrán, evidentemente. Yo creo que hay muchos atributos para convencer a jugadores que no sea únicamente depender de los ceros. Y al final, un Titi renueva por dinero, el otro renueva por dinero, el otro por... Claro, hemos tenido una temporada... Fichamos a Coutinho, viene por dinero, el Dembélé viene por dinero, y al final la gente que viene por dinero, ¿sabes lo que le pasa a Víctor? Que le pagamos tanto que dice, es que aunque me esfuerce más, ya no voy a ganar más, ya no existe ningún club, ya no existe posibilidad de ganar más, porque me están pagando tanto, ¿de dónde coño me van a pagar más? Pues ¿para qué voy a rendir mucho más si ya he llegado al pico? Ya estoy, ya llegué, se acabó. Este es el final de la ruta monetaria. Totalmente. Para mi carrera. Totalmente. ¿Qué motivación tiene un jugador así? Aquí yo creo que en el caso de Dembélé se nos va un poco la pinza a la hora de analizarlo, porque a mí me viene mucha gente y me dice, Víctor, justamente hablando del tema del dinero, no, es que Dembélé no es del Barça, asúmelo, ni era del Rennes, ni era del Dortmund, ni era de ningún equipo. Dembélé es un profesional, que tampoco lo ha sido, por cierto, es un profesional que se debe... Ya está, ¿no? Un futbolista, vaya, no tiene por qué. Pero es que a mí lo que me cabrea no es eso. A mí lo que me ha cabreado de todo esto son las formas, el meneo constante a Mateo Alemán y a este club, el meneo constante, y cuando digo meneo constante me refiero a tocar los huevos constantemente, ¿vale? Que llevan 7 meses llamándole señor Sissoko. Y eso también lo he contado varias veces. Señor Sissoko, ¿se vino usted a hablar? No, es que ahora está lesionado. Mejor lo dejamos un poco más hacia adelante. Señor Sissoko, ¿hablamos ya de la renovación? No, es que aún no es titular, con lo cual vamos a esperar un poco. Señor Sissoko, no, es que ahora no es el momento tampoco porque todavía no ha marcado ningún gol. Y así llevamos 7 meses. O sea, al final ya sabemos que es un futbolista... que va a mirar el dinero y que no es del Barça. Así es que la mayoría de futbolistas no son de los equipos a los cuales representan. Si es que eso no me importa. A mí me molesta las formas
y que no está en condiciones de pedir nada con lo que ha hecho desde que llegó. Lo siento mucho. Yo creo que el Barça ha cometido un error tonto, que es hacerle creer a Dembélé que era la última Coca-Cola del puto desierto. Y el señor Dembélé no es la última. Y el Barça la tenía que haber dicho a la tercera que Sissoko, no, es que está lesionado. Oye, el Sissoko, que sepas que Dembélé termina en junio y os podéis ir a la mierda. No nos interesa ya renovarte. Chao, adiós. Puede ser. Se acabó. Puede ser, sí. Puede Joderos. Ser. Y eso de que es el mejor, no, no es el mejor. Que sepas que tu cliente se lesiona cada 2x3. Que sepas que tu cliente regatea a 7 tíos, pero luego hace un pase al córner. Que sepas que tu cliente no la mete ni de casualidad. Mira sus putas estadísticas. O sea, que sepas que la oferta que te iba a hacer se acabó. Adiós. En junio, juega hasta junio y se va a pirar. Y no hay oferta ni hay nada. Que te vaya muy bien en la Juve o en donde sea. Y a ver si el tío hubiese dicho, hostia, y esto es de Barça ahora, ¿por qué coño no me quieren renovar? Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo en la parte, efectivamente, de que el FC Barcelona quizás le tenía que haber dejado las cosas claras mucho antes y no ir tanto detrás del futbolista. Pero también el Barça tenía una necesidad de masa salarial, tenía que solucionar cosas, el club tiene que seguir. Y apuntaron más por el hecho de es mejor que Mbappé, tal, para intentar... Tío. Ya, fatal. Para mí, fatal, fatal. No hacía falta. Pero se lo querían ganar, tío. Se lo querían ganar. A un tío que sabes cómo es, yo es que... Ya. El plumero se lo he visto hace tiempo a Dembélé, yo no sé, no me puedo imaginar. Ellos lo conocen mejor que nosotros. Ya. No me puedo imaginar que la estrategia sea... Bueno, vamos a tirarnos 3 semanas lamiéndole todo, porque así va a renovar. No, tío, si el representante te ha dado largas, no te está haciendo ni puto caso. El jugador te dice una cosa, juega poli bueno. El representante juega poli malo. Ves la estrategia, te la están dibujando delante de los morros. Tienes que cortocircuitarla de algún modo. Lo que no puedes hacer es entrar a esa estrategia y empezar a alabar al tío. Es mejor que Mbappé, va a ser el no sé qué. Porque claro, ¿ahora dónde queda todo ese discurso? O sea, es que ahora es ridículo. No sé, ¿no? Yo estaba en desacuerdo. Sí, sí. Ojo, eso no me hace anti-Laporta, ni anti-Xavi, ni anti-Xavi Alemán. Si yo opino igual que tú, Si yo opino igual que tú. Nada que ver. Lo que pasa, evidentemente, no todo lo van a hacer bien y las cosas que no se hacen bien, que es muy fácil criticarlas, también lo digo. Bueno. Es muy fácil estar aquí desde casita y criticar a Mateo Alemán, a Laporta y a Xavi. Pero bueno, creo que para eso estamos fuera, para eso estamos viendo la película desde otro ángulo y nos podemos permitir el lujo de alertar para mejorar, de decir, tíos, esto que quizá no lo estáis viendo, los que estamos fuera lo estamos viendo así. Ya está. Para acabar con el tema de Dembélé, el partido de esta noche ante el Athletic Club de Bilbao, si se palma, va a salir gente diciendo Xavi y Dembélé. No sé. ¿Qué te crees? Conocemos el entorno. Va a salir gente, pero verdaderamente va a ser tan basurero ese argumento, va a ser tan basura, que yo creo que el que salga con eso rápidamente es porque realmente tiene unas ganas de que le hagan un marco y lo retraten. Tiene unas ganas de selfie brutal, porque es como lo de Modric con Iniesta el otro día, en cómo se llama Mundo Madrid, todo ese medio que hizo eso en Twitter de comparar a... Cada uno está donde quiere. Y ponían a Modric en el Madrid con el MVP de la Copa de la Supercopa de España. Y a... O sea, esta gente que hace esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es gente que pega un pelotazo haciendo su normal y mañana no le hace caso ni Dios porque todo el mundo ya sabe del palo que van. El que mañana tire de Dembélé para criticar a Xavi o al Barça porque ha perdido, no sabe de fútbol y es tonto el culo. Ya está, directamente. Tendrá su momento de gloria, tendrá su momento de gloria, eso sí. Minuto de gloria. Sí, es que hay gente que por el minuto de gloria, hay gente que por la eyaculación... Vale, paro. Escúchame, enséñame el cómic. Hostia, tío, lo tengo aquí preparado y todo. Soy... Ahora nos vas a hablar de tu cómic, ¿vale? Como vengo a hablar de mi libro, ¿vale? Pero antes, el partido de esta noche... ¿Qué esperas? ¿Qué once esperas? ¿Y cómo esperas ver al Barça después del partido que hizo contra el Real Madrid? Pues la alineación, si quieres te la canto rápido, creo, que será Ter Stegen. Creo que jugaremos con 4 atrás, que serían Alves, Piqué, Araujo posiblemente. Araujo, Piqué. Alba, Busquets, que es intocable. Tengo dudas de si va a jugar De Jong, pero seguramente esté De Jong. Y tengo dudas también con Gavi y Pedri. Porque ayer dijo que estaba Pedri al 100% y Pedri para mí dio un festival contra el Real Madrid. Esto si salimos con un 4-3-3, si salimos con un 3-4-3... Para mí el mejor Pedri contra el Madrid, para mí el mejor. Sí, sí, un festival. Ansu Fati no creo que salga de titular, así que arriba me espero a Luke de Jong de 9, me espero a Ferran Torres en la derecha y en la izquierda, no sé si Depay, que venía con molestias, decía Xavi, o... Jukla.
Pochula. Sí. Porque Ansu, yo creo que Ansu saldrá, pero al 60, una cosa así. Yo creo que sí, que jugará Víctor Palacios Jr., Ferran Jucla, y veremos. Veremos. Yo, sobre todo, yo quiero que no se nos baje hoy todo el tema de el mini subidón por el juego ante el Real Madrid. ¿Por qué? Porque, mira, esto del punto de inflexión, yo creo que aunque hubiéramos ganado al Real Madrid, luego podías perder la final de la Supercopa, quiero decir. O sea, esto del punto de inflexión, hay que ir viéndolo. Aún perdiendo contra el Real Madrid, hay que ir viéndolo con el paso de los días, de las semanas, de cómo evoluciona el equipo, los automatismos, Xavi Hernández, los jugadores que se asientan. Creo que hay que verlo. O sea, independientemente de si ha ganado la Supercopa, no se ha ganado, independientemente de incluso ganar hoy. Creo que eso va a llevar su tiempo. Lo del punto de inflexión es muy relativo. Ganas al Real Madrid, palmas hoy y adiós punto de inflexión, ¿no? Totalmente, claro, sí, sí. Hablando del entorno, si hoy perdemos, se va a armar un cirio de campeonato, porque la gente dirá, y desde Madrid nos van a decir, ¡ah, el punto de inflexión, no sé qué, pelotudos! Yo creo que el partido de hoy es fundamental, ya lo he dicho esta semana en algún vídeo, para mí es un partido clave, el Barça, justamente por esto que dices, para que el punto de inflexión de la Supercopa sea real, hoy tiene que haber algo. Y algo no significa solo jugar bien, hoy se tiene que ganar, porque al final el punto de inflexión siempre es porque aspiramos a ganar, no solo a jugar bien. Entonces, bueno, hicimos una cosa bien, que se jugó bien, pero el Barça tiene que ganar. O sea, claro. Al final, en la ecuación, tiene que estar el ganar también. Entonces, si hoy no se gana, aunque se juegue bien, bueno, el punto de inflexión quedará muy, muy, muy escondido, o quedará anulado, o quedará, para mí, la confirmación del punto de inflexión es hoy. Además, contra un equipo que el Madrid le gana en la final de la Supercopa, con lo cual también habrá una comparativa muy directa de, mira, el Madrid cómo le gana con cierta facilidad. Claro, 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 claro. O sea, que habrá toda una película también, ¿eh? También es verdad que, en teoría, cuando haya una plantilla más hecha, llámale Haaland, llámale X, cuando haya más calidad, ¿eh? Y lo de Xavi, pues como digo, los automatismos de Xavi se asienten, ¿no?, dentro del equipo, creo que al final jugar bien no será el debate jugar bien y perder, jugar... No, no. Yo creo que ganar será consecuencia de jugar bien. Y ahí es donde queremos llegar, ¿no? No, es que... ¿Juegas bien? ¿Qué quieres? ¿Jugar bien o ganar? No, no, es que... ¿Las dos? Claro, es que ganar debe ser consecuencia de lo primero. Y más en un club como el Barça, porque yo entiendo que... Y con todos mis respetos, porque siempre que uno dice esto... Yo entiendo que el Alavés con su presupuesto... no puede aspirar a las dos cosas. Yo lo entiendo. Y vale, entonces tiene que hacer hay un compromiso, ¿no? Que elimino, que gano, que pierdo. Bueno, el Barça, con el presupuesto que tiene, con los recursos que tiene, tiene que aspirar a las dos siempre. No es una o la otra. Es de uno o la otra. Recordar que ni Luz ni Memphis pueden jugar hoy. Que manejar de otra forma. El Barça, el Madrid, no tienen excusa para no jugar bien y ganar. Y como dices tú, es que además, si juegas bien, la consecuencia habitualmente es ganar. Con lo cual, yo creo que ahí no hay yo creo que no hay debate y creo que cuanto antes... Por eso los del Madrid parece sorprendente a veces cuando se asombran de que nosotros veamos un paso adelante cuando se juega bien. Porque para nosotros, nuestra cultura futbolística indica que si juegas bien, te estás acercando a ganar. Aunque hoy hayas perdido, te has acercado al objetivo. Pues bueno, ya llegará al objetivo. Pero para llegar a ese objetivo, el Barça en su historia ha demostrado que jugando mal, el Barça nunca gana nada. O sea, además, te tienes que fijar... El Barça cuando gana ligas o Champions, dobletes, tripletes, dobletes. El Barça no gana. Cuando el Barça lo hace bien, arrasa, lleva más... El Madrid tiene una cultura donde, hostia, me dan cierta envidia a veces porque digo, hostia, tienen un año malo, hostia, se enchufan una Champions. O tienen un año malo y se enchufan la Copa del Rey, o se enchufan algo. El Barça si tiene un año malo, es muy... El año pasado nos ganamos la Copa del Rey de pedo, directamente, de pedo. Excepto el último partido, fue todo un sufrimiento hasta llegar a la final. Pero el Barça tradicionalmente, es lo que dices tú, tiene que hacerlo bien y nosotros, los barcelonistas, no es que nos volvamos locos por un partido que se ha hecho bien, es que un partido que se ha hecho bien nos hace ver una línea, nos hace ver que el objetivo que nos hemos encauzado hacia lo que nos hace triunfar, que es ganar. Pero ganar jugando bien porque es que es la única forma en la que el Barça parece saber competir. Spider Cule, escúchame, que... Ah, por cierto, censura doble, gracias por esos beats, ¿vale? Sí, haré el partido en directo esta noche en Twitch, ¿vale? El Barça Athletic, porque ya estoy mejor de la voz, pues, oye, pues habrá que aprovecharlo. Y recordemos que no están en la convocatoria a Luke de Jong, que hemos dicho antes Luke de Jong en la alineación. ¿No está? No,
Y tampoco Memphis Depay, ¿vale? A la mierda. O sea, que se te ha caído media delantera. Mi equipo, tío. O sea, soy un pitonizo de la hostia. Genial. Que me lo ha recordado censura doble. Pues bueno, no permites más alineaciones. Escúchame, Spider, tu cómic. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué este cómic? Bueno, pues porque, a ver, ya sabes, evidentemente mi canal hace llama a un personaje de cómic, que es el Spider-Man. Yo soy el Spider-Culé, pero que soy una especie de copia vil de un personaje existente, que tiene su cómic y la verdad que me gustan mucho los cómics. O sea, no, evidentemente un tío que lanza un canal con disfrazado de Spider-Man es porque le gustan los cómics. Y la verdad que me hacía mucha ilusión tener mi cómic. O sea, pero de plan niño pequeño, de estúpido, de decir, hostia, me molaría tener un cómic y me molaría que fuera un cómic medio de risa, con un personaje de Spider-Culé que no fuera un superhéroe que trepa muros ni pollas de estas, sino que simplemente fuera yo, ¿no? Yo cagándome en todo, haciendo coñas. De la, o sea, que es de humor. Es de humor. Sí, ¿Y quién sale, por ejemplo? ¿Qué personajes podemos ver? Más allá de que ya has dicho que salgo yo. Pues, tú sales. La idea es esta. Hemos hecho una viñeta y un cuento. El cuento lo he escrito yo y la viñeta la ha hecho Alberto de Jimmy Knows, donde explicamos desde otro ángulo, porque no es retransmitir el partido, sino desde otro ángulo, un partido, cada partido que se ha jugado en la primera vuelta de todas las competiciones, donde se hacen reflexiones de cosas que me han pasado antes o durante o después del partido que están relacionadas con lo que sería la temática del partido, ¿no? Por ejemplo, si el Barça pierde un partido estrepitosamente, bueno, pues ¿cuál es la temática? Bueno, pues que te has confiado o que no tienes calidad o alguna cosa, ¿no? Pues intentamos transportarlo a mi vida, a un momento de mi vida donde yo haya demostrado no tener calidad, haciendo una tortilla de patatas, por ejemplo. Entonces hago una coña, un cuento explicando cómo intenté hacer un día una tortilla de patatas y es una mierda. Bueno, entonces lo relaciono así como vale. Yo y el Barça estamos como conectados, ¿no? Los personajes son tú, o sea, Spider-Culé, Venom y Tío Ben, y luego los youtubers como tú tenéis viñetas extra que no son de partido, porque nos parecía divertido poneros que no estuviera solo yo, porque vosotros sois personajes de este universo para mí, o sea, desde el objetivo del Spider-Culé hay un multiverso que está formado de todos los youtubers, que sois los que me habéis un poco inspirado y que de los cuales he aprendido. Y me parecía muy bonito que estuvierais en este cómic con vuestra viñeta, con vuestra coña, representando un poco quiénes sois. Nombres, nombres. Bueno, pues estás tú, está Dani Sanabre, está Mancuer, está Mr. Seitan, está Iñaki Angulo, que por cierto, la Iñaki Angulo va a traer cola. La Iñaki Angulo va a traer cola. Eres bueno vendiendo, ¿eh? Eres bueno vendiendo. Es que la Iñaki Angulo la clavamos, tíos. La clavamos con un poco el lío que hay ahora con Mr. Seitan, ¿eh? Que... Ah, o sea que el lío de Seitan Angulo tú ya lo habías... digamos, usaste el tarot para hacer el cómic. Hice el tarot como Luke de Jong para hacer el cómic. Vale, bueno. O sea que... Y creo que... No sé si... Debe haber... ¿Está J.K. Celáez? Bueno, no podía faltar aquí el amigo. En el coche, claro, supongo, claro. ¿No? Sí, sí. Y aparte, la de J.K. Celáez, a él le va a joder, pero a todos los demás os va a molar. A él le va a joder porque está relacionado con un tema que a él le jode, pero que es muy de su canal. Y es más, bueno, vale. No digo más. Sí. O sea que es un cómic que es un poco cachondeo, pero bueno. Spider-Culé, muchísimas gracias por estar aquí. Te espero más días, tío, ¿eh?